Pero chocobanano no. ¡Hola! ¡Hola! Ok. Estamos en un día muy melancólico, triste. Ah, no, no es triste, va. No, triste no. Depende. Pero es que fíjese que vaya. Definámonos. Melancolía, uno se pone... Por un recuerdo. Ah, sí. Es cierto. ¿Qué le por un recuerdo. No, ajá, no, nostálgico. Algo que lo marcó en su... Ah, sí, que usted ay, tiene igual aquello que hace. Por un recuerdo bonito. No, yo diría que feliz. Es que no, se mezclan los sentimientos. Sentimientos buenos. Sí, exacto. O sea, no es tristeza, sino que es nostalgia, es melancolía. Es un sentimiento bonito, pero que a la vez a veces hasta te saca lágrimas. Pero no lágrimas de tristeza, sino... Ajá. De recuerdo. Lágrimas de recuerdo. Ajá. Lágrimas de recuerdo. Es como recordar. Cuando uno recuerda, se le vienen las lágrimas. Porque una vez me estaba recordando de una abuelita, yo. Ajá. Que ya estaba patuteando así. Tu abuelita habla. Ajá. Ajá. Y de repente, las lágrimas vienen. Entonces, son recuerdos que hacen llorar. Hacen llorar. ¿Sabe cómo más o menos siento yo como la explicación de la película de Intensamente? No, no, que no. Un recuerdo bonito se convierte en. No, la de Titanic. La de Titanic. Ah. Esa. La ajá, la viejita. Ah, vaya, entonces, son sentimientos encontrados. Estamos en la película de Titanic era de 84 años. Aquí son hace 8 años. Ajá. Y la verdad que 8 años... Es la edad que tiene Berquico, por ejemplo. Entonces, él estaba, ya había nacido, va. Menos de un año. No tenía meses. Él nació en octubre. Él nació en octubre y en marzo 30 comenzó el canal. Entonces, estamos hablando que tenía medio año más o menos. Es hijo del canal. Es fruto de su canal. Ajá. Sí. Entonces. Hoy va a contar la historia para los nuevos. Vaya, son. Sí, exacto. Levante la mano todos los nuevos que no estaban cuando cumplimos 7 años. Cuando cumplimos 7 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ella ahí estaba a los 7, sí. Pero no está a los 8. Bueno, sí estaba a los 8. Medio. Ajá, mitad y mitad. Mitad y mitad porque dije que a mediodía la van a ir a traer. Ay, Dios. Vaya. Decirle que te espera hasta la noche. Mire, qué maldad. Sí, hombre. Tienes todo el día, toda la noche para disfrutar y mañana todo el día. Perdida, me tuve que subir a la torre para encontrar la sede. Ah, oítela. Sí. Aparte fue a 10 anoche. Por eso no, mire, yo no. Allá no. Llegó a verme, buenos días, amor. Ah, claro, bueno. Yo corté pepino con Lulo. Ah. Es que yo no sé. Andaba perdida en la cuadra y viste a Lulo, mi amor, aquí voy a aprovechar. Voy a cortar pepino. Y usted feliz. Ah, bueno, entonces, 8 años. Hay muchos recuerdos, pero recuerdos también que se han esfumado. Pero hay recuerdos vivos, pero los recuerdos no todos los recordás vos. Es mentira que vas a recordar todo. Sí, son recuerdos que están por ahí fugaces. Por ejemplo, te hablando de hace 2 años. Ajá, o a veces que no te acordás. Por ejemplo, dicen, por ejemplo, la Norma se puede acordar de algo y yo no me acuerdo. Por ejemplo, digamos un juego que hicimos hace 5 años. El de la resuradora, que nos peleábamos la picha por ahí. Sí, era el que hicimos allá, cuando estaba la fuerza de cinta, estaba la fresa, ¿verdad? Sí, estaba la fresa, todavía nos peleábamos. Pero la fresa mayor, no la fresa... La fresa original. No, ya no. Vaya, entonces, la Norma rápido se acordó de eso. Y puede hacer de que yo no tenga presente ese juego.
Entonces, los recuerdos que ellas tengan son diferentes a los que yo tengo, pero hay algunos recuerdos en los que coincidimos. Y hay otros recuerdos que se reviven a través de ver algo que uno ya vivió. Similar y dice, ella se recuerda. Por eso dice el dicho, recordar es volver a vivir. Y también dicen que las fotografías es la única manera de inmortalizar los recuerdos. Eso era en el tiempo que solo existían las fotografías. Ahora podemos decir que los videos son recuerdos vivos que te hacen vivir prácticamente el momento como que estás ahí. Y aunque tal vez, digamos, con la mente a uno tal vez se le olvide por tantas cosas, pero que está eso vivo ahí en esos videos y puede uno, de repente lo vio. Exacto. Oye, imagínense, usted va pasando en un lugar, y ahí se recuerda que hicimos un juego toda la tarde. Y dice uno, quiero volver a recordarlo. Por ejemplo, lo que estaba diciendo Sapo, ahora que anduvimos para la maratón haciendo las calles, todas las calles, había un lugar que yo tenía bien marcado. ¿Se acuerdan de aquel palo de espina que yo me pasé llevando con el tractor? El de Guachimol. Vaya, ahí íbamos para el río, estábamos en invierno y ahí siempre ha sido fango. Y ahí nos pusimos a hacer unos retos de puchada, de ¿cómo se llama? De pechadas. Ajá, salta cuerda y pechada. Era un gran lodón y todos nos ensuciamos el pecho. Estaba el gran fango ahí y nosotros, camino al río y primero empezamos porque creo que íbamos a salta cuerda porque íbamos a hacer en otro lado, creo. Pero después dijimos, aquí está bueno para hacerlo. Entonces empezamos a jugarlo el salta cuerda ahí en el lodo y luego empezamos a hacer retos de quién hacía más pechadas, creo, ahí mismo. Y el que no aguantaba por ley tenía que caer al lodo. Ajá, tenía que caer al lodo, tenía que ensuciarse. El día que iba en el carrito me recordé del challenge, ¿se acuerda? Cuando íbamos con todas las cosas así, nos quedábamos así. Ajá, esa era la Maniquí Challenge. Era en esta bajada aquí también de donde está mi mamá. Entonces, la verdad que en 8 años... Muchos pueden decir 8 años y siguen lo mismo, o no han progresado, o van para abajo, o no tienen vista, lo que quieran decir. Pero yo puedo decir que en 8 años Dios nos ha bendecido muchísimo. Y que la vida de los que comenzaron en el canal y los que ahora están, aunque no hayan comenzado, ha cambiado muchísimo. De los que comenzaron, podemos decir que está la Cuca, que nos acompaña hoy, Milagro. La Jenny, la Nayeli. Los que comenzaron, previamente son ellas tres. No, de los que comenzamos el canal. Vale, les voy a contar antes del canal lo que quieren saber, ¿verdad? Los nuevos. Antes del canal, esta casita que está aquí era lo único que existía. No estaba como está en este momento. Lástima que Yancy creo que estaba mirando. ¿No tenés la foto que andaba Yancy aquel día de vos, la Cuca y la Nayeli? No había un ventilador. De la parita. Ajá, de la parita. ¿Te la mandó a vos, no? Mamá. Hola. En los videos hasta la camisa sale bien gordita. Sí, en los videos de los varios millones. Vaya, entonces, esto que ustedes ven aquí atrás, esta era la cocina que ahora ven aquí, esta cocina. Y eso que ustedes ven ahí, aunque no lo crean, es la Jenny. Y eso que ustedes ven ahí, aunque ustedes no lo crean, es la Cuca. O sea, la Melissa. Pero esa cosa más horrible que puede estar ahí, no, es la cara de yo pensé que Miki era. Vaya, esa era la Nayeli. Como siempre, como le decía el otro día que me enseñaron la foto, como siempre, pensando en la comida. Ahí comenzó todo. Miren los resultados ahora. Voy a contar esa historia yo también del por qué estoy así. Entonces, esto que ustedes ven así, el suelo era todo esto. Aquí donde está esta piedrota, más o menos es aquí donde están mis jeans, por ahí está esa piedrota. Quedó ahí adentro. Vaya, entonces, esta es nomás una muestra de lo que era la cocina. Si ustedes se fijan, el mismo concepto.
abajo pared, arriba nomás para que ventile. Antes eran varitas, pero ahora es tela o malla, tela ciclón creo que le llaman eso. Entonces, la historia comienza así. Hace, ahora, si no me equivoco, 13 años, a mí me deportaron de Estados Unidos. Bueno, vamos a comenzar de antes. Hace aproximadamente, yo sé que tengo 19 años, pero vamos a regresar antes que yo naciera. Suposición. Vaya, cuando yo tenía alrededor de 8 años, aproximadamente es cuando ya un poco empiezo a recordar un poco más, estamos hablando en los años por ahí, por los 90 más o menos. Despuésito de que terminó la guerra, el conflicto y que ya firmaron los acuerdos de paz y todo eso. Bye. Resulta de que la historia de mi familia viene de tiempos atrás. Como saben, cuando fuimos allá donde la casa de la Carmen, por ahí fuimos al Chile y ahí conocimos la historia, no la historia en sí, pero sí el lugar donde mi papá, mi tía Lidia, mi tía Rosa, la mamá de Gladys. Los cimientos de los Viera. Ajá, donde está la cuna de los Viera, allá en el Carmen, en el Chile, el Carmen, en la Unión. Pertenece el Chile, pertenece al Carmen, va, obviamente. Cada esquina que cruzábamos, decían, ahí va familia. Ajá. Entonces, según la historia que cuentan, los Viera viejos, o sea, mi papá, mi tía Lidia y mi tía Rosa y mi tío Foncho, los meros meros, que en los tiempos, quizás por ahí por los 60 quizás, por los 60 más o menos, mi papá que vivía allá en Olomega,